¿Cuántos cajones te bajó? Gracias. No, que venga a hablar conmigo, si no, no le pago, ¿eh? Bueno. ¿Qué sé, Armando? Buen día, la tuada. ¿Cómo va, Santiago? Bien, bien, aprende rápido el hombre. ¿Cómo era que te llamaba vos? Hermógenes, señor. Cierto, qué hijo de puta, no te podés llamar así. Acá te va a llamar Santiago. Ahora, deja todo y vení conmigo. Disculpe. Pacio, ¿qué haces? Es que sos bruto. Encima te trajiste el delantal. No, vas a manchar el tapizado porque... ¡Pará, la puta que te parió! La toada. Sí. No tengo a nadie para abrir Rodó. ¿Cómo que no abrió Rodó? ¿Y Benítez? Para de vomitar. Puta que te parió, anda a abrirla. ¿Qué carajo me importa que la mujer? ¿Qué le pasó a la mujer? La mujer enferma, ¿eh? Bueno, anda a abrir Rodó, en media hora quiero abierta Rodó. Puta que te parió. Escúchame bien, Santiago. Vos te quedas afuera, en la puerta, parado, que te vean. Y no te des hasta que yo te llame, ¿estamos? Sí, patrón. Baja. Hola. Ahí está ya la carta. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Te va bien, hijo de puta, ¿no? A ver, ¿se puede saber si te va bien? ¿Por qué carajo no me pagás, paraguayo de mierda? ¡Decime! Yo te voy a pagar. ¡Que me viste la cara, pelotudo! ¿Cuándo me vas a pagar? Dame una oportunidad. La oportunidad ya está. Le di 15 oportunidades. Mañana la pelota, ¿sabés? ¿Quién me va a matar, hijo de puta? ¿Y sabés quién me va a matar? ¿Sabés quién me va a matar? ¿Quién? ¿Sabés quién me va a matar? ¿Quién, hijo de mil? ¡Me voy a acabar matando, hijo de puta! Para que vas a hacer más chico para mí. Como ese piojoso, que se va a ver acá, de vuelta y te juro que te mato. La cosa es así. Este borracho hijo de puta no sabía trabajar. Estaba currando, además. Todos los paraguayos son chorros. ¿Entendés? Y yo sé que vos sos honesto. Trabajás bien. Sos argentino y no tomás. Por eso quiero que te hagas cargo de este local. ¿Yo, don La Toada? Si es por este hijo de remil puta, no te da problema porque no pisa más el barrio. Quiero darte una oportunidad. Si te animás, claro. Sí, yo me animo, patrón. Lo que pasa es que yo no sé cómo llegar hasta acá. ¿Dónde vivís? Yo estoy alquilando una piecita ahí por el barrio Don Orione, en Claypole. La loma del orto. ¿Y cuánto pagas ahí? Como 300 pesos por semana, patrón. Pero por esa plata te podés quedar acá. En el fondo tengo una pieza. Vení, vamos a verla. Vení. Digo que si limpias bien el lugar, lo pones en condiciones. Acá te vas a cagar de frío, pero no, mirá, es acá. ¿Ves?
tendría su lugar propio. ¿Eh? Te voy descontando el sueldo, no te preocupes por eso. Lo que sí, don Lotá, yo estoy con mi mujer. ¿Qué hace ella? Ella trabaja en casa de familia por hora, ¿no? Ahora está sin trabajo. No, mejor no, dejémoslo así. Si usted me lo permite, ella podría alquilar la pieza conmigo y me ayudaría en la carnicería, ¿no? Bombacha pa' quilombo. Y además no tengo para pagar otro sueldo. No, ella no trabajaría aquí, ella me ayudaría a mí nomás. Vamos a probar. Está bien. Pero el primer quilombo para estar en el culo y de la calle, ¿entendido, no? Sí, don Lotá, muchas gracias. Eso sí, de la luta se cargo vos. Y te voy a cobrar un kilo de carne por día. ¿Lo comas o no? ¿Tenés documento? Sí, patrón. Y dámelo. Yo estoy acostumbrado a hacer trabajos muy duros. Siempre he trabajado muy mucho, ¿no? Soy inapto, pero no le voy a fallar, patrón. Bueno, vos trabajás duro, que conmigo vas a progresar. Mira la cara de boludo, nena. ¿No? Buen día. Buen día, señora. ¿Qué quiere que le dé? Quería unos bifes de costilla. ¿Esto de aquí? Sí. ¿Cuánto quiere, señora? 31. Un kilo. ¿Cuánto es esto? Esto serían 55 pesos, señora. Bueno. ¿Algo más? No, nada más, gracias. ¿Qué tiene? Vaya. Chao. Hasta luego, que tenga un buen día, señora. Bien, Santiago. Mirá que cuento con vos para levantar esta carnicería. Sí, patrón. Ah, lo que sí, yo creo que hay ratas. Con mi mujer hemos encontrado caca debajo de las maderas. Este paraguayo era un mugriento. No ha venido por acá, ¿no? No, yo no lo he visto. Mejor así. Comprá veneno y anotarlo en el cuaderno. También me voy a traer pintura para que pintes el techo, que está feo. Yo me doy maña en esas cositas. Puedes hacerlo el domingo. ¿Tu señora no querrá venir a trabajar a casa? Sí, don Lotá. Lo que usted mande. Arreglado, entonces. Tomá, acá tenés. Ya te hice los descuentos. Muchas gracias, patrón. Hermógenes, vení para acá. ¿Qué es todo este pedacerío? Esta carne está como abombada, patrón. ¿Cómo? Yo la iba a picar y la iba a mezclar con la fresca, pero me ha parecido que está muy fea. Ah, vos me vas a venir a enseñar el negocio a mí. Vos me querés enseñar cómo es mi negocio, negro ignorante. ¿Sabés lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! ¿Vos la vas a pagar? Disculpe, patrón, es que la carne se vende toda. Toda la carne se vende. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Yo compré toda la carne, ¿me entendés? Lo que no vendás, lo pagás vos. ¿Está claro? Sí, don Lotá. ¿Quiere que lo haga ahora? No. Me sabés interpretar, ¿no, Santiago? Sí, patrón. Bueno. Ya que cuento con vos, ¿eh? Sí. No me falles. Dale, vamos. ¿Lo querés trabajar o no? ¡Vamos! ¿Y estos 3,60 qué? Son de las dos rejillas que he comprado. Bien, ya. ¿Y esto? ¿24, 25, 32,30, 7,20? Lo que usted me ha dicho, que yo separe para el comisario ese. Ah, bien, Santiago. Muy bien, ¿eh? ¿Te voy a llevarte asador alguna vez? ¿Te da maña con la parrilla? Sí, patrón. Allá en Sol de Julio yo hacía. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Sí, yo estuve ayer a la tarde, me llevé un kilo de milanesas. Uh-huh. ¿Y sabe qué? La carne estaba mala.
No, no puede ser. Acá vendemos calidad. ¿No puede ser? Tengo a mi nenita enferma desde anoche. Hoy ni pude ir al colegio. ¿Usted es el dueño de acá? Hermógenes, ¿vos le vendés carne mala a las...? ¿Vos sos idiota? ¿Me hacés quedar mal a mí? Andá a buscar lomo del mejor. Andá, cortale. Te pido mil disculpas, de verdad te pido mil disculpas. Esto no pasó casi nunca. Es un negro ignorante, no sé cómo enseñarle, no entiende nada. De verdad. No, está bien, pero... Está bien, pero mirá, mirá esto, mirá. Carne recién cortada, creíble, una manteca. Esta vaca estaba pastando ayer. De verdad, lo menos que puedo hacer. Disculpe, señora. Si viene esta rompepelota otra vez, le das carne buena, así no chilla. ¿Y vos qué mirás, negra de mierda? En media hora te espero en el bar de la otra esquina. ¿Me escuchaste? Sí, patrón. Con mi mujer y sí, nos vamos para Santiago. Sí, por lo de la clienta del otro día. No te lo tomes tan a pecho, te calenté. Yo te voy a pedir disculpas. Es para que ella se quede tranquila. Es parte del laburo. No te lo tomas como algo personal. Yo estoy contento con vos. Vos trabajás muy bien. ¿Qué haces en Santiago? Ven un vaso. Vos tenés que pensar en tu futuro. Ahora que vas a tener un hijo, tenés que pensar en tu familia. Escucha. Tengo una propuesta para hacerte. Yo estoy metido en el negocio inmobiliario, ¿sí? La construcción. Estamos haciendo unos departamentos a todo culo en un muy buen barrio. El tema es que hay lista de espera por 3 años para entrar. La gente está desesperada. ¿Por qué? Porque son grandes y baratos. Yo te puedo hacer entrar a uno de los buenos. Vas pagando cuotas, yo te lo voy descontando el sueldo, así te hace más fácil. Cuando estás listo, se meten. Pensá ahora que vas a tener un hijo. No podés estar viviendo en la pieza del fondo el resto de tu vida. Cuando estabas solo estaba bien, pero ahora tenés que tener un hogar para tu familia. Disculpame. No, amigo. Gracias. Sí, venite. ¿Qué cantidad le digo a Ortelli que baje? 50 cajones de pollo. Hoy estoy generoso. Y no me molestes más. Yo te lo dije el primer día. Si vos me sos fiel, si vos me trabajás bien, pero me trabajás muy bien la carnicería, yo te recompenso. Ningún empleado mío se fue con la mano vacía. Ni uno. Pero ojo, no andes comentándolo esto del depto, porque la gente está muy envidiosa. Sí, patrón. Ahora anda, abrí la carnicería. Vení, Santiago. Mira lo que tengo para vos. Jamón del medio. Para que la vaya mezclando con las otras. Así las clientas no chillan tanto. Córrete. Puta.
Hijos de mil puta. Ya está. No te calenté. Trata todo bien, ¿eh? Estos inspectores hijos de puta se meten con los laburantes en vez de meterse con la oligarquía. Pasa, negrita. Mira lo que me ha regalado la señora. Es hasta que tengamos lista la casita. Después dice que si queremos le podemos devolver, ¿o no? Vos no trabajás más en mi casa. Andá, recoge tus cosas. Te vas de acá. Me lo distraes a Santiago. ¿Qué tenés en la cabeza, negra de mierda? ¿Le venís con los cuentos a mi señora? ¿Le limás la cabeza? Le das lástima. ¿Y me viene a romper las pelotas a mí? Tomátela. ¿Qué te pensás, que soy pelotudo? Tomátela de acá. No, yo soy pelotudo. Tomátela. ¿Qué pregunta qué? Recoge tus cosas porque te reviento. No, pero... No, vos te quedás acá. Vos te quedás acá porque me debés. Me debes la plata del alquiler, de la pieza. Me debes lo del departamento. Hasta que vos no cumplas con la deuda, estás en deuda conmigo y no te vas de acá. ¿Entendés lo que te quiero decir? Esa nena se va hoy mismo, pero vos cagaste mi confianza y te la vas a tener que volver a ganar. No te quiero volver a arrepentir. ¡Fuera de acá! ¡Agarrá tus porquerías, nena! ¡Usó boleta, eh! ¡Fuera! ¡Fuera! Mirá, que yo me entero de todo, eh. Oíme, Santiago. Te estoy haciendo un favor. Esa negra hija de puta te va a cagar a vos, me va a cagar a mí, de verdad. Vas a estar mucho más tranquilo sin ella. Mira. Santiago, acércate. No, acá tenés la semana. Discúlpeme, patrón, pero... ¿Usted sabrá para cuándo estará mi casita? Ya va a estar, ¿eh? Está avanzando bien, ¿eh? Falta poco. De verdad, eso anda bien. Ah, toma. Traje esta. Vas a andar mucho mejor. Vas a poder descansar. Vas a poder dormir. Te tomas una de noche, una al mediodía, y vas a ver si te va la nube. Haceme caso. Oiga, mire esta colita. ¿Crees que esto se puede comer? Siente el olor que tiene. Mire cómo está. ¿Quiere llevar este pelletito? No, no, no lo quiero. Guárdeselo. ¿Qué se cree? Yo no le compro más. No dejes eso ahí. ¿Qué carajo es todo esto? ¿Por qué está embolsada la carne? ¿Qué es esta porquería que hace? ¿Eh?